¿Dónde estás? Bueno, estamos en las puertas de la empresa ERSA, donde bueno, ha habido despidos en estos últimos tiempos y ha generado una gran preocupación en los empleados. A las 9 de la mañana se van a concentrar aquí en la puerta de las puertas justamente de esta empresa. Y estoy con Lucas Robledo, que es uno de los empleados que han sido despedidos en estos últimos tiempos. Bueno, Lucas, gracias por estos minutos, gracias por atendernos. Contanos cómo está la situación dentro de la empresa. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bueno, nosotros un grupo de compañeros fuimos despedidos hace un mes y no tuvimos respuesta en cuanto a indemnización ni el cobro del sueldo, nada. Y no tuvimos respuesta de la empresa ni tampoco del gremio. Y bueno, lo que venimos a reclamar es que la reincorporación de los compañeros que fueron despedidos, porque fueron totalmente sin causa, ninguna causa, no por ningún problema. ¿Y esa fue la respuesta de la empresa? ¿Sería solamente un telegrama? Sí, un telegrama y bajo el artículo 247. O sea, nos quieren indemnizar con el 50% del sueldo de la indemnización. Esto le ha pasado a varios empleados. ¿Vos hace cuánto tiempo que trabajas en la empresa? Yo hace 3 años que estoy. Y como vos, los otros empleados también son de más o menos la misma temporada que comenzaron a trabajar. Uno de 6 y el otro también conmigo hace 3 años. Nosotros venimos a hacerlo público porque me parece que no es la manera de... Y sin causa, sin motivo, sin razón, o sea, el gremio tampoco no nos dio ninguna respuesta, fuimos al gremio a preguntar cuál era la situación, que, a ver, no nos piensen reintegrar, pero por lo menos que no nos larguen así, sin el sueldo, sin indemnización, ni nada. Ya pasó. ¿Por eso que ustedes se autoconvocan porque se sienten que no tienen un acompañamiento? Claro, no tenemos acompañamiento, o sea, estamos a la deriva. Acá hay muchas cosas que se están haciendo mal y no tenemos RT. A mí me pasó un siniestro hace unos meses atrás, que me rompieron la cara, terminé con vidrio clavado en la cara, con la sangre, la cara llena de sangre, y la respuesta de la empresa fue que vaya a mi obra social. A mí me rompen la cara en un colectivo, yendo a guardar, y a las 8 de la noche, eran 11:30 de la noche, y yo estaba en un sanatorio particular para que me saquen los vidrios. Me sacaron los vidrios de la cara, los lentes rotos. Al otro día se me infectó la cara porque no me sacaron todos los vidrios de la cara. O sea, totalmente a la deriva estamos. Detrás tuyo vemos muchos colectivos que no están en funcionamiento. Es prácticamente un cementerio lo que se ve acá. Y lo que pasa es que hay poco servicio y de por sí ya hay poco servicio y pocos choferes, o sea eso es por la escasez de frecuencia que se ve día a día en diferentes líneas, porque hay reclamos de línea 1, línea 9. Claro, en todas las líneas faltan servicio y no abarcan con los choferes, encima nos echan, o sea, no sé quién va a salir a manejar los colectivos, digamos. Gracias, Lucas. No, por favor, gracias a usted. Bueno, Lucas... Pero no, una pregunta, porque después de este reportaje muchos mensajitos empiezan a llegar diciendo, ¿asamblea significa que no va a haber circulación de determinadas líneas? No hablaron de asamblea, sí de una protesta. Dentro de algunos minutos, a las 9 de la mañana. ¿La protesta cómo se va a formalizar? Y eso es lo que estamos esperando, cuando lleguen todos... los empleados de la ERSA van a poder ver que ya hay un grupo de personas que se va acercando y cerca de las 9 de la mañana van a plantar acá en la puerta de la empresa ERSA. Hay que ver qué tipo de protesta y medidas toman, si es el bloqueo justamente de las puertas de la empresa y no permiten ni que ingresen ni tampoco ni que salgan los colectivos, o si hacen una asamblea con todos los empleados. Pero bueno, esta es son hipótesis y esto es lo que están planteando justamente los empleados de la empresa, o por lo menos uno de ellos que ha sido despedido, de esta preocupación que hay porque son despidos sin causas. A ver, ¿cuántos son en total? ¿3 o más? ¿Cómo? ¿3 o más?
Yo lo que tenía entendido que eran cinco. Ajá. Que eran cinco en estos últimos tiempos. Bueno. Cinco desde, o sea, hace tres meses atrás a hoy. ¿Qué te llaman, Colón? No. Bueno, situación que preocupa, porque esto tiene que ver con fuentes de trabajo y hay familias por medio, esto ya lo hemos dicho. El tema es si es el comienzo de una serie de despidos o es simplemente un ajuste, que de por sí la empresa tiene el derecho de tomar la decisión, pero tiene que abonar como corresponde todo, claro. Absolutamente todo. Pero puede hacerlo sin causa. Pero sí o sí, tiene que abonar como corresponde, indemnización y todo lo que tiene que tener un despido formal ante Secretaría de Trabajo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Todo el mundo pregunta si van a andar, si esto, lo otro.